Gracias, señora presidenta. Hablo en nombre del caucus indígena. Queremos felicitarla por su nombramiento como presidenta del CIG. Estamos seguros que debajo de su mandato, el tema de pueblos indígenas estará reflejado en sus recomendaciones. Reafirmamos que los derechos de los pueblos indígenas están vinculados a los derechos humanos y colectivos de nuestros pueblos, incluyendo la relación sagrada con nuestros territorios, tierras y recursos y la transmisión del conocimiento ancestral y la espiritualidad. En este periodo de sesiones del CIG, instamos a los estados a respetar el llamado del Foro Permanente de las Naciones Unidas y otros mecanismos del Sistema de Naciones Unidas y aplicar las declaraciones de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas para lograr los fines en armonía con los marcos jurídicos internacionales alcanzados. En este sentido, destacamos que los pueblos indígenas no son una mera parte interesada, sino los tenedores del derecho soberano. El mes pasado, el Foro Permanente realizó declaraciones expresas durante su 21 periodo de sesiones en cuanto a la necesidad de respaldar una mayor participación indígena en la OMPI y en el CIG. A este fin, agradecemos a los estados que han brindado apoyo al Fondo Voluntario en el 2019. El Foro Permanente recomendó que la OMPI utilice fondos de su presupuesto principal para hacer frente a la necesidad continua de lograr una participación indígena eficaz. Continuemos respaldando dicha recomendación. Subrayamos que el objetivo y la materia de los instrumentos que abordaremos esta semana no solo se limite a la protección de sus recursos genéticos y conocimientos tradicionales en el sistema de patentes, sino también a los otros ámbitos relacionados con el derecho de la propiedad intelectual. Creemos que el instrumento debería incluir derivados e informaciones de secuencias digital, el enfoque de revisión reflejado en el texto del presidente en el artículo 9, que exigiría que las partes revisen el alcance del instrumento y el carácter aplicable a los derivados y otras tecnologías nuevas y emergentes dentro de los 4 años siguientes a la adopción del instrumento en un buen modo para hacer avanzar las negociaciones. Recomendamos que el examen de patentes no se limite al cumplimiento de los 3 requisitos exigibles universalmente, sino también al requisito de cumplimiento de acceso legal al conocimiento tradicional en cuanto al consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas y las comunidades locales, así como la divulgación de origen de los recursos genéticos y los conocimientos tradicionales asociados. Destacamos los avances de medidas preventivas y sanciones por la adopción indebida del conocimiento y enfatizamos en la necesidad de una protección a largo plazo para salvaguardar nuestros saberes. Recomendamos enérgicamente que el comité cree un grupo de trabajo sobre bases de datos y sistemas de información para crear recomendaciones para este comité con la participación plena y eficaz de los pueblos indígenas. Estamos de acuerdo en que las bases de datos puedan ser útiles con medida complementaria, pero sin las salvaguardas adecuadas implican un riesgo mayor de apropiación indebida, uso indebido y daños a los pueblos indígenas. Durante el CIG 42, subrayamos 3 principios rectores para el desarrollo de salvaguardar las bases de datos y los sistemas de información. 1. El consentimiento libre, previo e informado. 2. No hacer daño. Y 3. El derecho al acceso, eliminación, corrección de información si se añaden conocimientos tradicionales no publicados a la base de datos y sistemas de información, se debe contar con el consentimiento libre, previo e informado de los pueblos indígenas. Gracias, Madam Chair.